¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a este videito, esperando pues sea de su agrado. ¿Y cómo han estado? Esperando que se encuentren de lo mejor, ¿verdad? Así es que bienvenidos a este contenido, espero me acompañen de inicio a fin. Mi nombre es Charlie García y este es su canal y mi canal, Charlie El Salvador. Así es que bueno, quiero contarles. ¿Se acuerdan ustedes de Niña Argelia, verdad? ¿Se acuerdan que solicitamos para el techo de su casita? Así es que ya hay respuestas. Tenemos respuestas de dos personas que se han apuntado a este proyecto. Esta solamente es la primera piedra, como decimos, ¿verdad? La primera piedra. Así es que queremos mostrarles que ya traemos lo que es el primer material para empezar ya la casita, ¿verdad? De Niña Argelia. Así es que esperando me acompañen a este video, vamos a mostrarles las siguientes imágenes, ¿ok? Así es que bienvenidos y acompáñenme. Bueno, mis amigos, por acá está, mire, ya el material que estamos trayendo, ¿verdad? O sea, son 12 láminas. 12 láminas de 3 metros cada lámina. Y 4 tubos, ¿verdad? De los grandes. 4 postes, se le puede decir, ¿verdad? ¿Ah? De 4x4, de 6 metros de largo. De 4x4, de 6 metros de largo. Por ahí nos están orientando. Así es que aquí está también 2 bolsas de cementos. Esto es para que los tubos queden bien sembrados, ¿verdad? Que no vaya a venir una tormenta, un huracán, ¿verdad? Ni Argelia a querer molestar, ¿verdad? Lo que es la casita. Así es que con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, amigos, aquí estamos, miren, ya cumpliéndole a Niña Argelia con lo primero, ¿verdad? La primera piedra. Así que como les digo, este videito también se los estamos grabando a ustedes para que ustedes también, pues, si gusta usted, si Dios pone en su corazón aportar para la casita de Niña Argelia, pues esto es bienvenido, ¿verdad? Esto solamente es el inicio, nada más. Esto es el, como decimos, la primera piedra. Así es que si a usted le nace en su corazón poder ayudarle a Niña Argelia con su casita, mire, esta es la casita de Niña Argelia. Vean, ya el techo está bastante dañado. Quiero mostrárselas de frente a la casa porque no se las había mostrado. El techo ya está bastante dañadito, mire. Entonces eso es lo que vamos a reestructurar, mejor dicho. ¿Ve? Es algo grandecita, pero vamos a empezar, como acordamos con Niña Argelia, vamos a empezar por un cuarto, ¿verdad? Vamos a empezar por un cuarto y de ahí sucesivamente vamos a ir arreglando lo que es el techo, ¿verdad? Lo que es lo demás. Así es que acompáñenos a este videito, que vamos a seguir con más. Bueno, mis amigos, por aquí estamos ya con Niña Argelia, ¿verdad? Niña Argelia, ¿cómo se siente usted de que ya estas dos personas han puesto, como quien dice, la primera piedra para que más ayudas vengan para su casita, para su techo? Pues les agradezco mucho, ¿verdad? Estoy bien agradecida y pues Dios me las va a bendecir por esto que están haciendo por mí, ¿verdad? Entonces, y pues si hay otras personas de buen corazón, pues que me apoyaran, pues, para, verdad, seguir haciendo mi casita, porque esta es la primera piedra, es la primera, el primer bendición de Dios que ha caído, verdad. Entonces, y pues yo les agradezco mucho y Dios las va a bendecir, verdad. Pues les doy mis bendiciones, sí, verdad, para que sigan. Para que Dios la siga bendiciendo, ¿verdad? Sí, para que Dios la bendice, la bendiga a ella, pues, ¿verdad? Y me bendiga a mí también, para que, ¿verdad? Sí. Puedan aportar algo a otros corazones buenos, pues, ¿verdad? Entonces, y me ayuden, pues, porque en realidad me mojo, me está arruinada, está bien arruinada mi casita. Vamos, si quiere, a donde se va a hacer el cuartito. Sí, vamos, sí, vamos a ver si podemos llegar hasta donde vamos a hacer el cuartito. Está bien. Vamos, donde vamos a empezar, ¿verdad? Como quien dice, a hacer el cuartito. Es aquí donde se va a hacer el primer cuartito, acá. Se van a poner lo que son los postes, ¿verdad? Y lo que es el techo más lo que es las láminas a los lados, ¿verdad? Ya compramos láminas, compramos las primeras láminas, compramos los tubos, ¿verdad? Para ponerlo, para sembrarlos con cemento, porque también compramos cemento. Vamos a mostrarle que por acá tenemos las primeras dos bolsas de cementos, más las láminas, más los tubos, ¿verdad? Así es que aquí es donde vamos a hacer, como les digo, el primer cuarto de Niña Argelia, acá, desde ahí, ¿verdad? Donde está la silla, hasta acá el otro poste. Allá en aquella otra esquina el otro poste y ahí el otro poste. Y aquí va a estar el cuartito. Es con lo primero que empezamos. Pero, como les digo,
todo es porque Dios así lo quiere, niña Argelia. Así es. ¿Verdad? Y gracias a la ayuda también de estas dos personas que ellas dos han aportado para que empecemos, ¿verdad? Con esta bendición. Así es. Que pues le va a caer también, como quien dice, de mucha bendición para este fin de año, ¿verdad? Sí, sí, así después es. De tantos, guarde, sí. Después de tantas angustias que hemos pasado con esta, ay, con esta pandemia, sí, pues aquí estamos ya, ¿verdad? Sí. Así es que aquí estamos muy contentos de que ya pues la primera, ya va a tener su primer cuartito. Claro que sí, sí, yo les agradezco mucho. Y pues si hubieran otras personas que se unieran, ¿verdad? A mi causa, pues yo les agradecería mucho. Claro que y sí. Y Dios pues las va a bendecir. Con la ayuda de Dios vamos a construirle su casita, vea. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de estas personas, ¿verdad? De estas personas hermosas, de estos ángeles. Vea. La mayoría del techo está dañado. Vean ustedes las condiciones del techo. Vean las condiciones del techo de niña Argelia. Estas son las condiciones en las que ella vive. Pero con la ayuda de Dios y de estas dos personas que han empezado este proyecto, niña Argelia, vamos a lograrlo. Así es. ¿Verdad? Lo vamos a lograr. Sí, primero Dios y los buenos corazones que hay todavía, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Con la ayuda de Dios. Así es, sí. Así es como le digo. ¿Cómo se siente usted, niña Argelia? Ay, pues feliz. Me siento contenta con la bendición que Dios me ha mandado, pues, ¿verdad? Muy alegre, ¿verdad? Sí, Dios guarde. Muy alegre. Yo sé que usted anhelaba tanto su casita, sí. Que empezáramos por algo, ¿verdad? Usted, nos tardamos bastante, porque sí nos tardamos un sí, poquito. No, pero sí, en dar respuesta, pero la verdad es que es Dios quien tiene la última palabra. Así es. Ángel. Nosotros decimos, pero en realidad quien tiene la última palabra es Dios. Sí, así es. ¿Verdad? Dios, sí. Dios es el que toca esos corazones bellos para que pueda venir la bendición hasta su hogar. Así es. ¿Verdad? Así, es. Así que con la ayuda de Dios vamos a seguir, como le digo, con lo que es su casita. Ya compramos, vuelvo a repetir, ya compramos 4 tubos, ¿verdad? Ya compramos 4 tubos grandes. Cada tubo son de 6 metros. ¿Verdad? De 6 metros cada tubo y 2 bolsas de cemento. Sí. 2 bolsas de cemento. La arenita la vamos a tener que ir a traer al río, sí, ¿verdad? Al río vamos a ir a traer. Al río hay que ir a traer la arenita para los hoyos que se hagan y se siembren y que queden bien compactados con cemento, ¿verdad? Así es. Así es que ya pues tenemos eso, tenemos las láminas, compramos 12 láminas, así grandes es. Las láminas, ¿verdad? Grandes las láminas y lo que es, como le digo, los 4 tubos más las 2 bolsas de cemento, ¿verdad? Esto, como le digo, niña Argelia, es lo primero. Confiando en Dios, vengan más ayudas, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, vamos a continuar con más. Que hayan buenos corazones. Por acá ya está el material, 2 bolsas de cementos, 12 pliegos de láminas. Y 4 tubos, ¿verdad? Estos tubos son bastante resistentes, son bien gruesos, mire. Y son bien largos, son, como le digo, de 6 metros cada tubo. Bastante grandes, que fueron las que dijeron, bueno, vamos a empezar el proyecto de Niña Argelia. Por acá les dejo las imágenes de las cosas que se han comprado para iniciar este proyecto. Vea, vamos a tomarle también a la casita. ¿Verdad? Parte de cómo está, ¿verdad? Ahorita la casita. ¿Vean? Este es el techo, estas son las condiciones. La otra vez no se las pude grabar por fuera, pero aquí se las estoy grabando ya por fuera, ¿verdad? Así que, y recoge su leñita, ¿verdad, niña? Sí, sí. Como cocinamos con leña y a veces la cocinita no sirve. ¿A qué últimamente usted se está dedicando, niña Argelia? La ventecita que usted hace, cuéntenles a las personas qué es la ventecita que usted saca. Va a conseguirse sus coras, ¿verdad? Sí, un poquito de alboroto hago, mijo, unos $12 de alborotito para mi comidita. Sí. Seguir pagando, pues va. Alborotos. Alborotos. ¿Y tiene hechos ahorita para que nos muestre? Ah, sí. Vamos. Así es que miren, estos son los alborotos que hace niña Argelia. ¿Cuánto cuesta cada alboroto, niña Argelia? A Cora los doy. A Cora. Sí. Pero qué rico se ven, sí, miren. Tan rico. Qué delicia. Sí. A Cora cada uno. ¿Y cuánto más o menos, cómo se llama? ¿Cuánto más o menos usted vende al día de alborotos? $12. ¿$12? Salen del poquito de maicillo que se revienta. ¿Sí? Ah, no, hombre. Sí, mis $12 y mis $13. ¿Sí? Y ya sirve para la comidita, ¿verdad? Para la comidita.
¿Esto no lo hace todos los días usted la venta? No, tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Hay que reventar el maíz, sí. Hay que lavar. Se lleva bastante trabajo esto, ¿verdad? Es un proceso que se lleva bastante, sí. Hay que ponerlo a secar, de ahí se pasa por agua hirviendo, para que reviente el maicillito. Entonces, pues prácticamente se puede decir que de esto vive usted. Sí, de la ventecita que usted hace, de esto vive. Sí, de esto poquito. De bueno, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, niña Argelia. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y las bendiciones van a llegar a su hogar. Sí. Solamente hay que orarle mucho a Dios, ¿verdad? Así es, así es. Hay que orarle mucho a Dios. Así es que, bueno, ya nos mostró niña Argelia, ¿verdad? Parte de la ventecita que hace. Sí. Y muy rico se ven. Ya nos vamos a comer uno. Sí, está bien. Está tras bien. De cámara nos vamos a comer uno, niña Argelia. Está bueno. Así que, como les digo, amigos, este es el reportaje que les estoy haciendo de las cosas que se han comprado para la casita de niña Argelia. Esto es la primera piedra. Pero si hay más personas que desean unirse a este proyecto de hacerle la casita a niña Argelia, con gusto usted puede contactarse al número de teléfono que aparece en pantalla para poderle traer las bendiciones a la niña Argelia. Así que, mis amigos, también por acá tengo la factura, ¿verdad?, de lo que se ha comprado, de las cosas que se compraron. Estas son las facturas de las cositas que se compraron. Aquí son dos facturas las que tengo, ¿verdad? Así que con esto comprobamos que toda la compra se hace bien real y efectiva, ¿verdad? Y la transparencia sobre todo. Así que muchas gracias por la confianza que también ustedes nos dan, ¿verdad? De poder traer estas bendiciones a las personas que más lo necesitan. ¿Ve?